Como lo he mencionado en otras ocasiones, sociedad, gobiernos y fuerzas armadas somos la fuerza conjunta que habrá de sacar adelante al país. Este trabajo en equipo se construye todos los días con fortaleza y mística de servicio, pero también con dignidad, respeto a la ley y a los derechos fundamentales de las personas. Esa ha sido la instrucción precisa y concreta de nuestro comandante supremo, el ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Sumar esfuerzos con las autoridades federales, estatales y municipales en aras de la seguridad, el desarrollo y el progreso de México. Bajo esta premisa, mantenemos nuestro despliegue en todo el territorio nacional, específicamente en aquellos lugares donde está en riesgo la tranquilidad ciudadana, mientras los mexicanos nos requieran y lo ordene el señor presidente de la República. Seguiremos aquí, en esta bella entidad de Veracruz, trabajando hombro con hombro con los veracruzanos, mientras los ciudadanos lo demanden. Muchas gracias por este significativo evento y sus manifiestas deferencias.